Fuego, por favor. ¿Fuego? Sí, fuego. Tenga la bondad. X-27. X-12. ¿X-12? X-27. ¿Tiene usted mi palco reservado? Para usted, señor, siempre tenemos su palco reservado. Muchas gracias. Véalo, señor. Es usted muy amable. Muchas gracias. A usted, señor. X-12. X-27. X-27. X-12. X por 12. 48. Bien, tenés esa entrada. Vous êtes très loin de moi, au grand monsieur, c'est mon amour. Si vous voyez, au champion, vous êtes le poids lourd, c'est mon amour. Parce que moi, j'ai un grand cœur, mais je suis une femme particulière, et tout ce que vous voyez, et c'est mon amour, toujours, toujours. Non me mire usted tanto, bombero, que me da vergüenza. No, de verdad, se lo digo hasta en serio. Haga el favor de mirar para otro lado, que me está poniendo... Ah, son el cielo, me plegó, y le amo tú, de mon amour. No se vaya, joven. Espere un momento, que ahora termino. Uy, pues no tiene usted poco... Pero no ve que estoy trabajando, caramba. L'ensemble jour, c'est mon amour. Si dans mes bras, vous regardez un nouveau-né, c'est mon amour. Si vous voyez que je mangeais au bon yogourt, c'est mon amour. Parce que moi, j'ai un grand cœur, mais je suis une femme particulière. Et tout ce que vous voyez, et c'est mon amour. ¿Me llamabas, muñeco? Sí, niña. ¿Quieres cenar conmigo esta noche? ¿En un sitio caro, muñeco? En donde tú quieras, niña. ¿Aceptas? ¿Te espero a la salida? A las 8 en punto en la puerta de atrás, muñeco. Gracias, niña. De nada, mi rico. Con permiso, voy a seguir esto. ¡Oh, y de amor tú, de por amor! Ya le he dicho, bombero, que no me mire usted tanto. ¿O es que no ha visto usted nunca a un artista? ¿Tan mala no? Ay, pues hubo que hacerlo mejor si es que sabe. No he traído las lenguas. Lo que no ha traído usted es la educación. Porque no olvide que aunque me vea usted aquí, está hablando con una señorita. Y usted está hablando con un bombero. Pero habría que verlo. Eso lo puede usted ver aquí y ahí. Pues somos especies, hombre. Espérame, preciosa.
Tanto apuro. ¿No se daba cuenta que estaba trabajando? Es que he venido a invitarla a cenar, Mimi. ¿A cenar? ¡Qué fastidio! Acabo de quedar citada con el señor de un padre. Bastante antipático, por cierto. No acuda a la cita. No, una mujer debe tener palabra. Sobre todo cuando tiene hambre. En ese caso lo dejaremos para otro día. Bueno, claro que si usted insiste de esa manera... Sí, Mimi, insisto. Hace mucho tiempo que deseaba invitarla a cenar. No sabe usted cuánto lo deseo. Iremos a un sitio caro, naturalmente. Con ostras y champán, desde luego. Pues claro que sí. ¿Lo menos media docena cada uno? Docenas enteras, si usted quiere. Tenga estas flores. ¡Qué preciosas! ¿Son para quedármelas o se las tengo que devolver después de olerlas? Son para usted. Entonces las oleré luego, con más calma. Esperen a la salida, ¿de acuerdo? No tarde. Terminaré enseguida, amor mío. Solo me falta un número, 18. Ya estoy aquí, mi vida. ¿He tardado? No, cariño. ¿Dónde vamos a ir a cenar esta noche? Ay, no sabía. Pues claro que sí, he venido a eso. Ay, qué alegría tan grande. Pues a donde quieras, muñeco. Precisamente esta noche la tengo libre. Ah, a un sitio caro, desde luego. No olvides que soy la artista de moda en París. Tengo el teatro lleno de admiradores. Sí, mi elegancia lo subyuga. Iremos donde tú dispongas, Mimi. Sabes muy bien que no puedo negarte ningún capricho. Me conoces hace tiempo. Claro que te conozco, Pepe. Me llamo Durán, Mimi. Ay, es verdad. Perdón, siempre te confundo con Pepe. Espérame a la salida, entonces. Decir lo que os dé la gana de Matahari, pero yo os aseguro que... ¿Quién te zapato de aquí, Fanny? Yo no lo he puesto, hija, quítalo tú si quieres. Pues a ver, entonces, ¿quién lo ha puesto? Porque yo lo he sido. Desabróchame. Lo que yo digo es que podéis decir lo que os dé la gana de Matahari, pero mi opinión... Lili, acércame ese vestido. Toma, hija, que no haces más que pedir. Gracias, guapa. Pero mi opinión es que es inocente. Este vestido no es mío, ¿no ves que está manchado de grasa? Ni mío tampoco, el mío está manchado de chocolate. Toma, ese es el tuyo. Pero ¿y todas las pruebas que había contra ella? Las pruebas pueden estar amañadas, todas las pruebas están siempre amañadas. Te he dicho 20 veces que no uses mi barra de colorete. Esa barra de colorete no es tuya. Uah, esa barra es la de Nini. ¿Verdad que es tu barra, Nini? ¿Pero dónde estás, Nini? ¿Dónde estás, Nini? Aquí estoy. Buenas noches. No te había visto. Ni yo tampoco. ¿Esto es tan grande? ¿De quién están hablando con tanto interés? Estábamos hablando del fusilamiento de Matahari. Dame esos polvos. No sé por qué tienes que usar mis polvos. ¿Por qué no tengo otros? No sabía que hubieran fusilado a esa buena señora. Ay. ¿Pero tú no lees los periódicos? No tengo tiempo para estas cosas. Estoy tan solicitada. Ay, los hombres no me dejan en paz. Estás presumiendo mucho, Nini. Porque se puede, che. Y si te molesta, puedes ir desembuchando. No te tolero, chetón. Ni yo te tolero impertinencia. ¿Queréis estaros quietas? ¿Con quién cenas esta noche, Nini? Hasta ahora solo tengo tres citas. Espero más para decidirme. Al final te decidirás por quién yo sé. Bueno, ¿y qué? Para eso soy artista y puedo ser independiente. Eso de artista habría que verlo. Me estás pidiendo un tortazo, ¿eh? Atrévete si eres valiente. Va, lo mejor será no llevarte la pompe. Bueno. Pero yo no soy artista como algunas por circunstancias de la guerra, sino porque quise serlo desde chica. Yo vivía en un conventillo con mis padres y mis siete hermanas. La casa era reducidísima, solo teníamos dos habitaciones para todos. Ay, me ahogaba allá adentro, no podíamos ni movernos. Yo soñaba con una vida cómoda, holgada e independiente y lo he conseguido. Ahora soy libre y tengo derecho a hacer mi santa voluntad. Pues si vas a cenar con alguien y llegas tarde a la pensión, haz el favor de no hacer ruido, porque me despiertas y no puedo ya dormir. No te preocupes, volveré enseguida. Tu número, Nini, ¡lista! Voy volando, querido. ¿Me dejas pasar? Date prisa, Nini. No te entretengas. Yo estoy lista. ¿Pero qué te pasa, Michel? Te noto raro. Raro. ¿Por qué? Estoy igual que siempre.
Estás más triste que de costumbre. Y no me gusta que te pongas así. Simplemente que me ha impresionado mucho el fusilamiento de Matar. Al fin y al cabo era una mujer y una artista. Además de eso, algo te pasa. ¿Estás enojado conmigo? No. Simplemente me da pena que no me quieras. No digas disparates. Yo te quiero, demasiado lo sabes. Flirteas con todo el mundo, niña. No mientas, Michelle. Yo no flirteo con nadie, eso no es verdad. Los hombres me persiguen y no tengo más remedio que escucharlos. Soy un artista y me debo a mi público. Pero soy incapaz de flirtear. No creo que haya en el mundo una mujer más seria que yo. ¿Quieres cenar conmigo esta noche, Nini? ¿Estás libre? Pero claro que sí, cariño. Precisamente esta noche no tengo ningún plan. Iremos a donde quieras. ¿Estás contento ahora? Sí. Bueno, me esperas a la salida. ¡Arsena! ¡Arsena! Como no tenía nada que hacer, se me ocurrió avisar. Iremos a cenar, ¿verdad? Naturalmente, tengo apetito. Pues vamos, que ya está. ¿Otra vez me traes a cenar a esta posilga? No tengo dinero para más, mi vida. Hoy me apetecía cenar en un sitio caro, con ostras y champán. A mí también, mi amor, pero ya sabes que no tengo dinero. Pues gánalo, que ya tienes edad. ¡Ay, qué bromista eres y qué gracioso! ¡Mozo! Buenas noches, señores. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, sí, señorita. Ya lo ve, pasando la vida. Eso digo yo. ¿Qué es lo que dice usted? Calla, me distraes y no puedo elegir. Bueno, perdón, tesoro. Vaya apuntando. Primero voy a tomar paté de foie. ¿Paté de foie? Después va a traerme una tortilla de champiñón. Eso es, muy buen menú. Y de postre, una manzanita. Calla. Después un lenguado menier. ¿Son frescos? Los tenemos frescos y podridos a elegir. Tráigame uno fresco, me gustan más. ¿Y de caprichoso? Sí, ¿y de carne? La fularda, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Por qué me da usted las gracias? Perdone, creí que me preguntaba usted por mi mujer. Bueno, pues fularda y después elegiré el postre. ¿Y usted qué desea, señorita? Pues yo la verdad no sé, pero tengo tan poco apetito estos días. Debe ser del calor. Pues hace un frío que pela. Bueno, pues entonces debe ser del frío. Bueno, pero ¿hablamos del tiempo o hablamos del menú? Dígame, ¿tiene guisantes? Sí, varios. Pues tráigame uno. ¿Querrá usted decir una ración? No, 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 quiero decir un guisante. Yo comiendo soy un pajarito. ¿Y después? ¿Cómo después? ¡Qué horror! Después voy a estar empachada. La sirvo enseguida. No se marche. Bueno, pues tú me dirás, mi niño. Hola. Hola. ¿Has leído el periódico? Sí, lo leí el mes pasado. ¿No te has enterado entonces del fusilamiento de Matahari? Claro que sí, me lo contaron mis compañeras. Ha sido una lástima, pobre mujer. De esa sí que debías aprender. Esa era una mujer y no tú. Bien vestida, alta, guapa, interesante. Además hay que ver cómo bailaba. Eso era bailar, y no los bailes ridículos que tú haces. Bueno, corazón, no te me notes, que me entristezco. Qué buena cara tiene ese cuadrado. Sí, muy buena. Y qué perfume. Y además mucha cantidad. Sí, mucha. ¿Está rico? Muy rico. ¿No querrías un poco de este guisante? No, gracias. El lenguado también tiene buena cara. Sí. A lo mejor no te lo vas a comer todo. ¿Por qué no me lo voy a comer todo? No, digo nomás, tonterías mías. Ya. Y además de bailar bien, Matahari era lista. Se enteraba de todo.
Era una mujer fría, calculadora, inteligente. De las que a mí me gustan. Bueno, Richard, y hablando de otra cosa, ¿por qué en lugar de meterte tanto conmigo y de comer de esa manera, no pintas más cuadros? Porque no los vendo. La guerra es incompatible con el arte. ¿Qué hiciste con los que te di? ¿Sigues teniéndolos en tu camerino? No, alma mía. ¿Dónde están entonces? ¡Habla! Ay, hijo, no te pongas así. En mi camerino no cabe ya ni un alfiler. Los tiene una compañera en el camerino de al lado. Esos cuadros te los regalé yo a ti y son para ti. Y no tienes que prestárselos a nadie. ¿Me has oído? Claro que te oí, pero ya no te quiero oír más. No hay derecho para que me trates de esa manera. Soy una pobre muchacha que te quiere y abusas de este cariño mío para ofenderme constantemente y para insultarme. Y soy muy desgraciada, Richard, muy desgraciada. No tienes conmigo una frase de cariño, ni un detalle tierno, ni una flor, ni unos bombones, ni siquiera un poco de este lenguado. Y bien sabes que de chica me gustó siempre el lenguado. Qué lástima de muchacha. Y lo más triste, señores, es que esta misma noche muchos hombres han querido invitarme a cenar. ¿Es posible? Sí, señora, porque yo soy artista y me asedian los admiradores. En lugar de aceptar esas invitaciones, he sido yo quien he tenido que invitar. ¿Cómo? ¿Usted le ha invitado? Sí, señora, le he invitado yo. Y usted habrá visto lo que ha pedido él y lo que he pedido yo. ¡Un guisante! ¿Ha dicho usted que solo ha pedido un guisante? Sí, señor, un guisante. Con permiso. Porque con tal de que él coma y esté contento, yo me muero de hambre. ¿Usted sería capaz de hacer eso con su mujer? Él siempre que puede me da una patata frita, la más gorda. Pues él no, señora. Traga sin convidar. Y yo comprendo que es inteligente y es hermoso y a veces cuando quiere hasta simpático. Pero eso no basta para que yo aguante su genio y sus insultos. Pobrecilla. Porque yo estoy sola en el mundo, señores. Y no soy de aquí, sino que soy argentina. Pero la guerra me ha pescado en París y me he tenido que quedar a besante. Ah, pero no, eso se ha acabado. Yo no aguanto más. Ya se terminó todo. Te odio, Richard. No volverás a verme más. Adiós. Hasta mañana. Adiós, señores. Muy buenas noches. La cuenta. Buenas noches. ¿Podría dar un recado por teléfono? Sí, pase la rebotica. Al final del pasillo está el aparato. Gracias. Pasa, han dado conmigo, Basili. Debo disfrazarme inmediatamente y huir. Avisa a Borsikov mientras tanto que traiga el coche. Sí, Richard. Ahora mismo. Cuadrán 2640. Aló, aló. Soy yo, Borsikov. Sí. Aló, Borsikov. Pronto. El auto. Perdone usted. Buscamos a un hombre y es posible que haya entrado aquí. Aquí entró mucha gente, caballero. Este que decimos ha entrado hace poco. Ah, quizás sea un caballero que ha pedido, por favor, utilizar el teléfono.
¿Está aquí aún? Sí. ¿Hay otra salida por atrás? Vaya a buscarle enseguida y dígale que le esperan dos amigos. Vienen por ti, Grisa. Debes darte prisa. Ah, me siguieron. Son listos, pero yo soy más. Ya estoy. Es admirable tu caracterización. No son horas de elogios, Basilio. Tendrás noticias mías. Salto antes. Sí, Richard. Háblame. Ya está terminando de hablar. Ahora sale. ¿Estaban ustedes? No. Que perdone. Se trata de una equivocación. Muchas gracias, señor. De nada, caballero. Vamos deprisa, Borsikov. ¿Ha pasado algo? Debo huir inmediatamente y cambiarme de disfraz otra vez. Me acaban de ver con este. En la maleta que hay sobre el asiento va todo dispuesto. Óyeme bien. Sí, Richard. Mientras me disfrazo, iré dándote instrucciones. Sí, Richard. Ahora iremos al hotel. Sí, Richard. Yo huiré esta misma noche. Como no me da tiempo a entretenerme, tú te encargarás de los planos. ¿Dónde están los primeros? En sitio seguro. Quiero que hables claro, Richard. Tu comportamiento últimamente no ha sido demasiado correcto para la organización. ¿Qué estás diciendo, Borsikov? ¿Pues confías acaso de mí? No, no es eso precisamente, pero... Terminemos. Tenéis que vigilar a una artista de variedades llamada Nini. Trabaja en el Moulin Noir, ¿comprendido? Sí. Tú y Basilio os encargaréis de ella. No dejaréis de vigilarla ni un momento hasta recibir noticias mías. Sí, Richard. Estamos llegando al hotel. Recibiréis noticias mías desde Polonia. Ábreme la puerta. Tengas buena suerte, Richard. Gracias, Borsikov. También yo te deseo buena suerte. Buenas noches, señora condesa. ¿Ha llegado ya mi nieta, la duquesa? En este momento preguntaban por usted. ¿Cómo estás? ¿He tardado? ¿Ha ocurrido algo? Tenemos que huir esta misma noche. He sido descubierto. ¿X-14? X-24. ¿La señora condesa va a cenar? Sí, Jorge. Y por cierto, con mucho apetito. Esta noche estoy dispuesta a comerme un pavo entero para mí sola. ¿Que quién soy yo? ¿Quieres callarte de una vez? ¿O prefieres que te tire a la cabeza el jarro de agua? Vos dormís y déjame en paz. Porque yo, Nini, lo que te digo es lo siguiente. Esta noche Richard te ha hablado de Mata Hari. Esa sí que era una mujer y lo tú te ha dicho. ¿Y por qué no podemos ser como ella? ¿Es que no podéis bailar igual? Todo sería cuestión de que lo probases. Pues probalo. Y es claro que ya lo estoy probando. Thank you.
bonito. Yo lo creo. Ay, qué ilusión enterarse de todo. Espiar por el agujero de la llave. Y escuchar detrás de las puertas y de los alientes. ¡Ah! ¿Puedes saberse qué demonios te ocurre ahora? Vení, escucha. Pero quieres dejarme en paz de una vez. Te lo suplico, vení. Apúrate, por favor. Entonces, ¿cuándo bombardearán los aviones? ¿Cómo dices? ¿Que cuándo bombardearán los aviones? Mañana a las 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que se conduce? ¡Tremendo! ¿Hay alguna señal convenida? ¿De qué? ¡Que si hay alguna señal convenida! El jefe lo sabe, todo está previsto. Causaremos en París unas 50.000 víctimas y 10.000 en provincias, sobre todo mujeres y niños. ¿Y por qué mujeres y niños? Es la costumbre. ¿Cuándo vendrá el jefe? ¿Que cuándo vendrá quién? ¡El jefe! Vendrá enseguida, dentro de 5 minutos estará aquí. Ha ido a la tienda a comprar una bomba. ¡Pues no! ¡Que ha ido a la tienda a comprar una bomba! Hay que hacer algo. ¿Algo de qué? Algo de algo. Lo mejor será no meterse en lío. Es que se me presenta una oportunidad para aterrizar este contento y no puedo desaprovecharla. ¿Pero qué es lo que quiere Richard? Quiere que yo sea como Mata Hari. No sea chalada. Ante todo, debo saber quién es el jefe de quien hablan. Dicen que va a venir dentro de unos minutos. Yo voy a salir al pasillo para verlo. Ten cuidado, Nini. Puede ocurrirte algo. Han dicho además que ha salido a comprar una bomba. Es igual, Carmela. Pase lo que pase, debo evitar que maten a esas mujeres, esos niños. Espera, despierta, volveré enseguida. Pasillo de tira, sí. Vamos, conteste. ¡Iba a jugar! ¿A jugar a qué? A la hoja, a la risa del hojalatero. ¡Yo sé que soy tonta! ¡Sí, soy tonta yo! Ah, ¿con qué es usted tonta, eh? ¡Epa! Que para unas cosas soy tonta, pero para otras no. Entonces, para esto no es usted tonta. ¡Cuidado, que es usted pícaro! A ver si está quieto, que me va a dar usted con esa bomba que tiene en la mano. ¿Con qué bomba? Con esa bombita tan mona que lleva usted ahí. No es una bomba, es un queso. ¡Ay, un queso! Ande, venga conmigo, nos lo comeremos los dos en mi cuarto. ¡No, qué pecado! ¿Qué iba a pensar el queso? Comer queso no es pecado. Sobre todo si se come con pan, y yo tengo pan en mi cuarto. ¡Ay, tiene pan! ¡Pero en pan no le dan, pero en queso le dan hueso! Bueno, ¿vamos? Sí, iré un ratito a su cuarto, pero antes tiene que contarme lo de los aeroplanos. ¿Lo de qué aeroplanos? Vamos, Iguín, no se haga usted el inocente. Bueno, si usted se empeña, le contaré lo de los aeroplanos. Pase usted. ¿Pero cómo? ¿Es esa su habitación? Señorita, ¿esta? ¿Esta? Señorita. ¿Pero no era aquella de allí? No, señorita, es esta. Aquí es donde nos vamos a comer el queso, usted y yo. ¿Entonces usted es espía? ¿Yo qué voy a ser espía? Pues yo tampoco soy tonta. Ya sé quién es el jefe. Vamos, Carmela, despertate. ¿Pero qué? ¿Te pensás pasar toda la noche durmiendo? Yo voy a vestirme para salir. Tengo que dar cuenta de todo esto al Servicio Secreto de Información. ¿Qué querías, querida Nini? No, nada, no tiene importancia. Podés seguir durmiendo. Oh, gracias, Nini. Cuando vuelva te despertaré otra vez. No dejes de hacerlo. Te lo agradeceré muchísimo. Buenas noches, guardia. Usted perdone, ¿quiere decirme, por favor, a dónde debo dirigirme para denunciar a unos espías? ¿A unos espías? Sí, a unos espías. Pues para denunciar a unos espías, debe usted dirigirse al Departamento del Servicio Secreto de Información, que está en la calle Orfebre, número 104. Muchas gracias, guardia.
escrito para darle una noticia sensacional. Estas no son horas de oficina. Ya lo sé, pero tratándose de una noticia sensacional. Vengo a denunciar a unos espías. La vida de muchas mujeres y de muchos niños está en peligro. Necesito ver al jefe. ¡Pero escúcheme, hombre de piedra! ¿No quieres un puro? Suba usted la primera escalera que encuentre. Llegue al primer piso y empuje la puerta de enfrente. Muchas gracias, carita de pitimimí. Bonard, no sabía que usted quisiera ver al jefe del servicio secreto. Soy yo. ¿Cómo? Siéntese. Usted me dirá el objeto de su visita. Pues verá usted, resulta que en mi hotel hay unos espías. Lo sabíamos. Y les he oído decir que... Lo sabíamos. Y entonces yo... Lo sabíamos. Que saquen varias copias de este documento. Sí, señor Bonato. Oiga usted. Este señor es el que entró en la habitación de los espías. Lo sabíamos. Envíe este telegrama a todas las fronteras. Está bien. Por ahora no hay ninguna noticia, señor Bonat. ¿Debo hacer alguna cosa más? No. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me saludan? Están disgustados porque anoche no fui a cenar con ustedes. Es que a último momento llegó mi novio y... Lo sabíamos. Tengo derecho a enterarme de lo que pasa. Y exijo una explicación. He venido a denunciar a unos espías que en combinación con el enemigo iban a bombardear este país. Siéntese, señorita. Desde hace algún tiempo sospechábamos que Richard, su novio, era un espía enemigo. ¿Mi novio un espía? Uno de los más peligrosos espías enemigos, señorita. Sin embargo, no había ninguna prueba y temíamos ir directamente contra él y levantar la caza. Decidimos entonces saber noticias suyas por mediación de usted. Este era el motivo de que mis ayudantes y yo fuéramos al teatro y de que le invitáramos a cenar con frecuencia. Entonces, todas esas invitaciones... Tenga la bondad de no interrumpir. También queríamos saber si usted estaba complicada en este asunto, y por eso fingimos la escena del cuarto de al lado de su hotel, para ver cómo reaccionaba. Ahora, al venir aquí y dar cuenta de lo sucedido, queda demostrada su inocencia y su buena fe. Pero entonces ustedes no me hacían el amor por mis encantos. Usted no tiene ningún encanto, señorita. Richard tampoco me quería. Richard era novio de usted para despistar a la policía. Y en realidad nos despistó. Un espía de su categoría no acostumbra a comer en tabernas ni a salir con chicas como usted. Lo malo es que esta noche, cuando después de comprobar que era el espía que buscábamos fuimos a detenerle, se nos ha escapado, utilizando algún disfraz de los que acostumbra, pues es un maestro en la ventriloquía como lo es también en la caracterización. Entonces puede usted marcharse y no se preocupe si ve revuelto su camerino, porque en este momento la policía está haciendo un registro por si encuentra algún documento que le haya podido dar él para ocultar. Buenas noches, señorita. Buenas noches.
¿Qué estás bebiendo? Coñac. Coñac para mí, Ay, pensar que hace 4 días yo me consideraba la mujer más feliz del mundo. Y ahora tengo que beber para olvidar. ¿Le quieres todavía? No sé si lo quiero o lo odio, pero pienso en él constantemente. Dame otro coñac, ¿sí? Tomen la botella y sírvanse lo que quieran. Cuando dejes de pensar en él, quizá vuelvas a la realidad. Y entonces me querrás como yo te quiero, tiernamente. Yo espero que algún día seamos felices. Puede ser, Michel. Pero ahora tenemos que beber para olvidar. Es inútil. Los efectos del alcohol pasan enseguida. No importa. Duren lo que duren, debemos alegrar. Bebamos esta vida. Como quieras, niña. Ay, pensar que nos han echado a patada en el teatro y ahora tenemos que morirnos de hambrecita. ¿Qué dices, era? Yo solo de pensar que mañana me echan de la pensión y tengo que ir a dormir a un banquito. No me digas que estoy para morir, ¿verdad? Claro que lo es. ¡Ay, se explota! ¡Ay, se explota! ¿Te acuerdas cuando yo pensaba ser un célebre tan soñero? Y cuando yo soñaba en ser como la Mata Hari. ¿Otra vez sí? Sí, otra vez. Es lo malo que tiene el alcohol. Pasan los efectos enseguida. Todo pasa. ¿Señorita Niní? Hola, señor Durán. Aquí, Michel, un compañero mío. Mucho gusto. Lo mismo, Niní. ¿Quiere tomar algo? No. Quiero hablar con usted reservadamente y sin testigos. En ese caso, nos vamos a aquella mesa del fondo. Con permiso. Señorita Niní, Richard, su novio, ha conseguido salir de nuestro país. Han sido inútiles todas las medidas que se tomaron para evitarlo. Richard es el espía más peligroso y más audaz del mundo. Ay, muchas gracias, señor, pero no es para tanto, por Dios. Mientras él viva, ningún país podrá estar tranquilo. Utiliza más de 30 disfraces diferentes y tiene otras tantas personalidades y otros tantos pasaportes en regla. ¡Ay, es una criatura! Nadie sabe cómo realmente es Richard. No existe ninguna ficha suya. No se conoce ninguna señal especial de su anatomía. Yo sé que tiene una cicatriz. ¿Una cicatriz? ¿Dónde? Ay, me da mucha vergüenza decírselo. Es imprescindible que lo diga usted. Es que usted va a pensar mal. Porque no olvide usted que yo soy una señorita. La verdad es que la cicatriz la tiene en una pierna. ¿En cuál de las dos? Ay, eso se me olvida. ¿Pero no se acuerda usted de la forma de la cicatriz? Ah, sí, divinamente. Era una cicatriz encantadora. Con su permiso. Cicatriz, conduzcala aquí inmediatamente. Curso órdenes. ¿Aló? X-12, X-912. Tome órdenes urgentes para cursar. Adelante, Durán. Pase, señorita. Mucho gusto en verla por aquí. Siéntese y conteste mis preguntas. Usted quiere prestar un gran servicio a nuestro país. Hombre, así de repente no sé qué decirle. Diga sí o no. ¿Sí o no?
Una de las dos cosas. Ah, bueno, pues sí. Pues bien, solo sabemos de Richard que ha conseguido pasar la frontera y llegar a Polonia. Usted también irá a Polonia. ¿Yo a Polonia? Irá usted a Polonia, haciéndose pasar por una célebre bailarina. ¿Por una célebre bailarina? Irá usted con pasaporte falso. Contará con todo el dinero que necesite. Le daremos toda clase de facilidades para el cumplimiento de su misión. Usted es la única persona que puede identificar a ese hombre y no repararemos en gastos para conseguirlo. Será usted nuestro agente X-25. ¿Quiere decir entonces que me nombran ustedes espía? Sí, espía. Pero al cumplimentar esta orden que le encomendamos, podrá vengarse también de aquel hombre que se burló de usted. En eso tiene usted mucha razón. ¿De acuerdo entonces? De acuerdo. Pues bien, esta noche a las 10 vuelvo aquí para recibir las últimas órdenes. Y mañana a esa misma hora emprenderá el viaje a Polonia. Cuando llegue a Polonia, nuestros agentes secretos en aquel país le darán instrucciones completas. Y ahora, señorita Nini, puede usted marcharse y procurar ser discreta. Se me olvidaba decirle una cosa muy interesante. ¿Qué cosa? Que en este asunto se juega usted la vida. ¿Entendido? La vida. ¿La vida? Sí, la vida. La vida. La vida. Adiós. De manera que es usted espía. Sí, señora. Ahora voy a Polonia para hacer un servicio secreto. Y a ser espía, pues le gustaba mucho. ¿Y cómo se llamaba su tío? Martínez, Enrique Martínez. ¿Le conocía usted? Enrique... ¿Uno alto, eh? Sí. ¿Calvo, él? Sí. ¿Con un ojo tuerto? Sí, sí. No, no, no lo conozco. Bueno, yo en realidad llevo poco tiempo en la profesión y naturalmente no conozco a todos los espías. El pobre murió fusilado. Es lo malo que tienen los espías, que a lo mejor los agarran y... Ah, yo ya he puesto mis condiciones. Ser espía, les he dicho a los que me lo han propuesto. Ahora que si el enemigo me agarra y me quiere fusilar, yo no me dejo como matajar. ¡Oh, no! Yo les pego un par de bofetadas. Hará usted muy bien, señor. Porque siendo espía no se hace daño a nadie. ¿No esté disfrazada de algo? Querían hacerme un vestido de espía, de esos muy complicados, con sombreros muy extravagantes y mucho escote, pero yo he dicho que ni hablar. Eso ya no se lleva. Prefiero ir así, discretita, para pasar inadvertida. Mi tío también se negó siempre a ponerse esos vestidos. Ay, pero me he elegido unos de India monísimos. Tubos de tul bordados en oro. El corsal lleno de pedrería. Muy sencillito, claro, no vaya a creer. Pero monísimo. Ay, estará usted muy guapa con ellos. Ay, muchas gracias. Pero sobre todo que vestir así de India no se nota que una es espía. Ay, mi tío, dame la cesta. Es nuestra merienda. ¿Quiere usted un poco de merluza? No, gracias. Ya sabe usted que a los espías nos está prohibido aceptar comida de nadie. A lo mejor está envenenada y figúrese qué disgusto. No, no tengo usted ningún temor. Esta merluza la he pescado yo misma con una caña y la he frito yo misma con otra caña. Ay, en ese caso, muchísimas gracias. Atención, X-110. Habla. Va a Polonia, servicio secreto. Traje. India. ¿Bordados? Oro. ¿Alimento? Merluz. Gracias, rico. ¡A mandar! ¿Qué deseaba usted? Pues era así, a mí me han dicho que viniera aquí y tomar una habitación en este hotel. ¿Una habitación en este hotel? Pero señora mía, ¿se han creído ustedes que todo el mundo puede venir a pedir habitaciones en los hoteles? Es que aquí todo el mundo quiere dormir donde le dé la gana.
Además, hágame el favor de cerrar el paraguas porque aquí no hay gotera. No tenemos ninguna habitación disponible. Sin embargo, deje usted su nombre, sus señas. Ya le avisaremos si hay alguna libre dentro de 3 o 4 años. Me llamo Surabaya. Soy la bailarina Surabaya. Oh, la célebre bailarina Surabaya. ¡Servidora! Hágame el favor de seguirme. X25. Servidora. La contraseña. ¿Qué contraseña? Supongo que le habrán dado usted una contraseña. Es la costumbre. Ay, sí, ahora me acuerdo que me han dado una contraseña. Pero no sé. Aquí en el bolso no está. ¿Y en la maleta? No, no, tampoco. En la maleta solo traigo tabaco rubio. ¿Pero para qué quiere usted la contraseña? No le basta saber que soy X25. Últimamente ha habido muchos abusos. Necesitamos la contraseña. ¿Pero aquí la tiene usted? Es verdad. Aquí está. Pero qué bruto es usted. ¿Cómo no lo había visto antes? X25. Espía. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech pani mówi krótko. No más cachiclets. Dziękuję. Mi madazo. ¿Dónde vas, comandante Maniski? A Chamelinsky. ¡Ay, cachofas! Nunca pisque. Kamelowski. Tiene usted reservada la suite más hermosa del hotel. Bien, gracias. El resto del equipaje llegará por correo certificado. Venga conmigo. Ordene que me suban un jarro de agua caliente para lavarme. Sus habitaciones tienen baño, señora. Bien, entonces que me suban el agua caliente para echarlo en el baño. Todos los baños tienen grifos con agua fría y caliente, señora. Bueno, en tal caso, que me suban un café con leche, con pan y manteca. Ahora mismo. Otra vez acompaña a la señora Surabaya a sus habitaciones. Bien, señora. No está mal. Algo pequeña quizás. De poquitos muebles. Pero puede pasar. ¿Desea la señora algo más? Que se vaya hasta la cocina. Buenas tardes, Nini. ¿Cómo? ¿Quién es usted? He recibido órdenes de Francia para vigilarle y darle instrucciones. Esta noche recibirá usted todos los vestidos y ropas que hemos considerado que puede necesitar. Los periodistas vendrán también esta noche para hacerle grandes informaciones. Y mañana a las 9 se da una fiesta en el Palacio del Gobernador y está usted invitada para bailar allí. ¿Para bailar yo? Sí. Todo hace suponer que Rizar también estará allí. Ninguno de nosotros le conocemos. Irá disfrazado como va siempre. ¿Has oído? Sí. ¿Qué te parece? Creo que ha llegado el momento de terminar con esta mujer. Eso mismo estaba yo pensando. Vamos a prepararlo todo. Vamos. Y su misión, señora, es reconocerlo y hacérnoslo saber. ¿De acuerdo? Será lo que se pueda. Hasta mañana, entonces.
Добрый вечер, пане Мотачевский. Что слыхать? Шоколадский con churros? Sin churros. Боже, их пане, муви глупый. Гонсалес Попов. Гонсалес Попов. Теперь, теперь. Шинкуе, шинкуе. A Varsovia, por si las moscas. ¿Ha observado usted a la gente? ¿Cree reconocer a Richard en alguno de los invitados? Con esas barbas todos los invitados son iguales. Así no hay manera de ser espía, ni de ser india, ni de ser nada. Allí hay un hombre que no deja de mirarla. Fíjese. Ya me había fijado. ¿Pudiera ser Richard, tal vez? Desde luego, tiene su misma estatura. Y además tiene dos orejas, como Richard. Bien pudiera ser él, pero esas barbas... No olvide que es un maestro en el arte de la caracterización. Viene para acá. Solo descubriéndole la cicatriz en la pantorrilla es como podremos saber si es Richard o no es Richard. Déjelo de mi cuenta y no se preocupe, amigo. Soy el barón Polachik. Y me honro poniéndome a los pies de una artista tan extraordinaria como usted. Muchas gracias, varón. Usted también es un Polachik con toda la barba. ¿Aceptaría usted una copa de champán en mi compañía? Encantada, varón. Me apasiona el champán helado y mantecado. Entonces, ¿vamos? Vamos. Me parece muy bien, Monserín, que tomemos la copa acá. Estaremos más íntimamente. Y a mí me encanta la intimidad. Con mucho gusto, señorita. Como usted disponga. Deja la bandeja aquí. Sí, señor. ¿Qué hace usted, señora? Nada, me pareció que tenía usted una manchita en el pantalón. Ah, no se preocupe, no tiene importancia. Ay, es que le confieso que me pone tan nerviosa ver una mancha. Por favor, señora, que me hace usted cosquillas. Yo no veo ninguna. No, es chiquitita, desde luego, pero le aseguro que es una mancha. Realmente ¿ves? Yo no veo nada. Es aquí. ¿Ves? ¿Me permite? Sáquese el pantalón y la verá mejor. Por favor, señora, ¿está usted presente? No. Yo soy india y estoy acostumbrada a ver bañarse gente en el Gange. Sí, pero quitarme esta prenda en este salón, señora. A ver si pasó la mancha. No, no, por Dios, señora, pero ¿cómo voy a consentir? Por el favor, señora. Pero oiga, pero bien. No, pero sí, un momento, nada más. Un momento, no, oiga, oiga. Bueno, está bien, no se lo quite. Pero le aseguro que tiene usted una mancha de aceite. No se ponga así. Oh, guárdese su mancha y déjeme en paz. Vamos, no se enfade. Bueno, si no quiere usted que me enfade, déjeme que le quite el bigote que le dará calor. Lo que me da calor, señora mía, son sus dos ojos negros, que por cierto parecen tres. Pongamos cuatro y me debe usted un ojo. Deme un beso entonces, Surabaya. Ay, no me llame usted Surabaya. Llámeme Chatita. Dame un beso. Chatita. No, para empezar, mejor será que se lo den una pierna. ¿Una pierna? Sí, es una costumbre oriental. Súbase usted el pantalón. No me gusta subirme el pantalón. Oh, bueno, pues por las buenas o por las malas se lo tendrá usted que subir, carajo. ¿Excelencia? ¿Usted me dirá? Traigo un recado urgente para usted. Aquel que está allí. No va disfrazado de nada. ¿Aquel que está con la señorita Rubio? El mismo. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Qué es esto? Veneno. Tiene usted que envenenar a Rizar inmediatamente. ¡Ay, envenenarlo yo! Estas son las órdenes que tengo de mi país. Pero de eso no habíamos hablado. Ahora le hablo yo. Por favor, guárdese eso.
Ha de procurar usted echar unas gotas de ese veneno en una copa de champán que beba Rizar. Si no cumple mis órdenes, X-25 morirá aquí mismo. ¡Pero oiga! La célebre bailarina Surabaya tiene un gran interés en conocerle, Teniente Jorjov. ¿Me permite que se la presente? Encantado. Para mí será un placer. Perdón. He sentido mucho no llegar a tiempo para verla bailar, pero todo el mundo me ha dicho que es una bailarina admirable. Muchas gracias, Teniente. Pero mis bailes no valen nada. Apenas sé levantar las piernas. No haga caso, Teniente. También sabe bajarla, pero es tan modesta. Si les parece, tomaremos juntos una botella de champán helado y mantecado. Sería para mí un gran placer. Sin embargo, estaba usted muy animado hablando allí con aquella rubia. No tiene importancia. ¿De verdad? Se lo aseguro. Bien, y ahora dispongámonos a brindar por la India. Dispongámonos a brindar por la India. Su cara, señora, no me es desconocida. ¿De verdad? Hace poco conocí a otra persona que se parecía mucho a usted. Yo también conocí a otra persona que se le parecía extraordinariamente. La quise mucho y la quiero todavía. Es curioso. Sí, es curioso. Él era casi tan atractivo como usted. Por favor. Porque voy a decir una cosa por otra. Usted es muy atractivo. Y además muy simpático. ¿Quiere usted aproximarse, Teniente? Quisiera saber quién es el autor de este bello cuadro. No me acuerdo bien, pero tiene la firma al pie. Es cierto, aquí está la firma. Escuela italiana. Efectivamente, escuela italiana del siglo XVIII. Desde luego puedo asegurarle que hay pocos ejemplares como este. Bien, señora, pues brindemos por usted y por su arte maravilloso. Brindemos. Y dígame, ¿cómo se llamaba aquella mujer que tanto se parecía a mí? No me acuerdo siquiera. Uno viaja tanto y conoce a tantas mujeres. De ella tengo solo una vaga idea. Era monilla, pero tonta. Era tonta, ¿verdad? ¿No le ha enseñado usted al señor aquel otro cuadro? No. Venga un momento conmigo, Teniente. Trevidotsky. Ahora recuerdo que estoy confundido. Aquella mujer que tanto se parecía a usted no era tonta. Aquella era dulce, inteligente, simpática. Y recuerdo muy bien que llegué a quererla bastante intensamente. Y bien, para terminar esta agradable conversación, brindemos de nuevo. ¡Brindemos! ¿Qué haces aquí, Jorge? No me gusta que me dejes tanto tiempo sola. Perdona mi vida, estaba con estos señores. Tengo el gusto de presentarles a mi prometida, la princesa Jesusa. Encantado. ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo, amor mío? No, solo unos minutos. Me gustaría tanto pasear contigo por el parque. Ahora que no hay luna. Supongo, princesa, que antes de dar ese paseo aceptará tomar una copa de champán con nosotros. Con muchísimo gusto. Haga usted el favor de enseñarle ese cuadro a la princesa. Le interesará mucho. Tiene usted la bondad, señorita. No me interesan nada los cuadros. Discúlpeme. Es natural que no le interesen los cuadros. Teniendo un prometido tan imponente, no va a estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Bueno, y para terminar de una vez, brindemos por la India. ¿Qué es esto que ha echado usted en las copas? ¡Ah, es una sorpresa! Van a ver ustedes lo rico que está. ¡Viva la India! ¡Viva! Arriba las manos. No se muevan. Vosotros os encargaréis de la chica. Sí, princesa. No toquéis a esta mujer. ¿Por qué? Soy el jefe y no tengo que dar explicación. Necesitamos los planos. ¿Dónde está? Tú y esa mujer estáis en combinación para no decirlo. ¡Nos está traicionando! Tendréis los planos cuando llegue el momento. Ven, Nini.
¿Aceptaste este oficio? Fuiste vos quien me lo aconsejó. Es verdad. Perdóname, Nini. Más vodka. Estoy triste y necesito emborracharme. Quiero pasar bien estos últimos días que me quedan de vida. ¿Qué decís, Richard? Nada. No tiene importancia. Me has dicho que te quedan pocos días de vida. ¿Por qué? Explícame lo que te pasa, Richard. Bebe, Nini. Hiciste como que no me conocía. ¿Cómo no iba a conocerte? No me he olvidado de ti ni un solo instante. Y te juro que pensaba volver a París para reunirme contigo de nuevo. Sí, ¿y esa mujer con la que estaba? La princesa no tiene nada que ver conmigo y me ayuda en mi labor. Tuve que huir de París perseguido por los agentes enemigos y por eso no pude despedirme de ti. Mis días están contados. ¿Por qué me hiciste eso, Richard? Si no entrego a la organización los planos del submarino, me fusilarán. ¿Y dónde están esos planos, Richard? Los tienes tú, Nini. ¿Que los tengo yo? ¿Te acuerdas de aquellos cuadros que te regalé? ¿Qué hiciste de ellos? Aquellos bodegones. Ay, no me acuerdo bien. ¿Pero qué tienen que ver esos cuadros con tu fusilamiento? Debajo de la pintura de uno de aquellos cuadros estaba fotografiado el plano de un nuevo submarino enemigo. Debo entregar este plano a la organización, o de lo contrario me fusilarán. Pero esos cuadros se pueden rescatar. Ahora me acuerdo que se los dio una compañera mía que se fue a Madrid. Entonces todo es inútil. Mi final es inevitable. Es triste morir tan joven como yo. Pero el día 13 de este mismo mes a las 8 de la noche, me fusilarán si antes no entrego los planos de ese submarino. ¿Y qué podemos hacer, Richard? Yo no quiero que te fusilen. No quiero, no quiero, no quiero. Solo hay una solución. Que vayas a Madrid a buscar los cuadros. ¿Que yo vaya a Madrid? Yo puedo arreglarte todos los papeles para que te marques. Puedo darte todo el dinero que te haga falta. Si tu compañera es bailarina, no te será difícil encontrarla en algún teatro. Para descubrir los planos del submarino, solo tendrás que frotar con aguarrás la pintura de los bodegones y el plano aparecerá. Una vez en tu poder, debes volver aquí inmediatamente y buscarme en el palacio del gobernador. Entonces, Nini, nos casaremos y ya nunca nos separaremos más. Sí, Richard, haré todo lo que me pedís. Tendrás esos planos. No te fusilarán. Cuando vos quieras ir a Madrid. Te quiero, Richard. Está en escena. ¡Carmela! ¡Nini! ¡Pero chica! ¡Qué alegría! ¿Quién iba a decirlo? ¡Eso digo yo! ¿Sabes de quién acabo de recibir carta? De Michelle. ¿De Michelle? Sí, la tengo aquí. Me pregunta por ti. Dice que te sigue queriendo. Toma, quédate con ella si quieres. Gracias, la leeré después. Pobre Michelle, también. ¿Y cómo tú por Madrid? He venido a buscarte. ¿A mí? Sí, necesitaba verte con urgencia. ¿Te acordás de aquellos cuadros míos que te regalé? ¿Qué cuadros? Unos bodegones, eran dos. Los pintó aquel novio que yo tuve. Sí, ahora me acuerdo. ¿Qué hiciste con ellos? Ya no los tengo. ¿Que yo no los...? ¿De quién los tiene entonces? Una vez no tenía dinero para pagar la pensión y se los regalé a la dueña. ¿Y qué pensión era esa? ¿Por qué te interesan ahora tanto esos cuadros? Es una cuestión de vida o muerte, Carmela. Tengo que encontrar esos bodegones. ¿Pero qué dices? No podemos perder un minuto. Carmela, tienes que acompañarme a esa pensión. Es necesario que tenga esos cuadros inmediatamente. Pero yo tengo que trabajar ahora.
Cuando termine la función te acompañaré. No, no puedo esperar tanto tiempo. ¿Pero cómo voy a dejar de salir a escena? ¿No comprendes que es imposible? Lo que es imposible es que estemos perdiendo el tiempo de esta manera. Figúrate que si no consigo encontrar esos cuadros pueden fusilar a Richard. Pues claro que me acuerdo. Son tres bodegones pintados por un aficionado. Pero por un aficionado de talento, que conste. ¿Y dónde los tiene? Véndamelos usted. Imposible, no los tengo ya. ¿Que no los tiene ya? No, se los vendí a don Cosme. Vive solo como un hongo, vigilando sus cuadros, encerrado en aquella casona de Toledo. Ay, pero vive en Toledo. Hace ya muchos años. Dígame cómo se llama. Si lo que usted pretende es rescatar los cuadros, no lo conseguirá aunque le ofrezca lo que sea. Cuadro que él tiene, no lo venden ni por un millón. Bueno, ¿me dice usted las señas o no? Pues claro que sí. Don Cosme Fernández, calle del P, número 9. Ya sé bastante, doña Rosa. Muchas gracias. Adiós. Usted siga bien. A calle del P, ¿dónde está? Por allí. Ah. Por abajo. ¿Dónde está la calle del Pez? Por allá derecho. Lo seguido. ¿Qué quiere usted? ¿Por qué llama de esa manera? Vengo de parte de doña Rosa, la de la pensión de Madrid. Me ha dicho que no tenía usted criada y a eso vengo. ¿Y cómo sabe doña Rosa que yo no tengo criada? Ay, filiño, y luego, yo qué sé. ¿Es usted gallega? Sí, señor. ¿Y de dónde había de ser? Espera un momento, espera un momento. ¿De qué parte es usted? ¿De qué parte de dónde? De Galicia. ¿Y luego? ¿Para qué quieres saberlo? Quiero saberlo porque yo también soy gallego. ¡No diga! Sí que digo, soy de Carballino. ¿De Carballino? De Carballino. ¡Ay, mi filiño, que somos paisanos! ¡Ay, don Cosme, queridismo! ¡Ay, qué alegría, don Cosme, de mi ánima! Vamos, rapaza, cálmate, cálmate. Yo también estoy emocionado, pero me contengo. Vaya, vaya. Y luego doña Rosa no te había dicho que yo fuese gallego. ¿Qué había de decirme? No me dijo nada. Por eso estoy tan contenta. ¡Ay, don Cosme de mi corazoncillo! ¿Se acuerda usted de las vacas? Y luego no he de acordarme. ¿Y de las cabras? Bueno, bueno. Voy a darte un poquillo de vino del Ribeiro para que se te pase la emoción. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Cómo he de llamarme? Carmiña. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus condiciones? Pues yo le voy a dar a usted 20 duros por mes. ¿Que tú me vas a dar a mí 20 duros? Bueno, si le parece poco, le puedo dar hasta 30. En todo caso, seré yo que te los tenga que dar a ti. Anda. ¿Y no me va a dar usted a mí la casa y la comida? Pues yo le voy a dar a usted 20 duros. Pero eso no te es la costumbre. Tú tendrás que trabajar para mí. No trabajo usted. ¿Va a poder pagarme la casa y la comida? Pues estamos en paz. Pero tú estarás a mi servicio y harás lo que a mí me dé la gana. Pues mucho mejor, tontiño. Así me ahorro el tener que pensar yo lo que tengo que hacer. Y ahí nada más. ¿Es que no somos los dos de Carballino? Ay, es verdad que los dos somos de allá. Bueno, es tarde y hay que preparar la comida para esta noche. Ven que te voy a enseñar la cocina para que vayas encendiendo el fuego. Esta noche no encendemos el fuego, don Cosme. Esta noche lo convido yo a usted a cenar en un café. Pero eso es una barbaridad. No se déjame a mí, que para eso soy de Carballino. Bueno, como quieras, conforme. Pero antes te voy a enseñar tu cuarto para que dejes la ropa. Ven por aquí.
Estamos leyendo el periódico. Ah, bueno. ¿Qué es eso de que están ustedes leyendo el periódico? ¿Submarino? ¿Han oído ustedes? Dice que está ahí el plano de un submarino. Bueno, pero ¿se puede saber por qué se ríen ustedes tanto? La guerra ha terminado, señorita. Se acaba de firmar el armisticio. Y los submarinos nos importan un pimiento. Yeah.
¿Me da uno de pesquera para París? ¿Para qué tren? Para el primero que salga. Vous voyez, une midinette, blanc comme les yeux, c'est mon amour. Si dans mes bras, vous regardez, un nouveau né, c'est mon amour. Si vous voyez que j'ai mangé, un bon jour, c'est mon amour. Parce que moi, j'ai un grand cœur, et je suis un homme particulier, et tout que vous voyez. C'est mon amour, to you, to you. Enfant, monsieur, tu es plus beau qu'il y a mon corps, c'est mon amour. No me mire tanto, señorita, que me da vergüenza. De verdad, se lo digo hasta en serio. Mire para otro lado, por favor. Es que no he visto nunca a ninguna artista. Tan bueno, no. Pues pasa usted a hacer lo peor si es que sabe. Me he traído las ligas. Yo tengo aquí otra. Eso se lo dirá usted a todas. Bueno, sube usted. ¿O no? Ahora mismo. Que tú voy yo, sin otro amor, tuyo, tuyo. Por favor, tú le pido, que yo monto, seré buen amor. Te quiero, Lili. Trabajaremos juntos como antes. Sí, Michelle. Para no separarnos jamás. Sí, Michelle.